Ya han finalizado las primeras pruebas para el nuevo Dacia Sanders. Toda la información en este vídeo. Pues sí, has oído bien. El equipo Dacia Sands Riders ha concluido la primera fase de pruebas en el marco de preparación del Dakar, la carrera legendaria que afrontará por primera vez en enero de 2025 después de probar los sistemas en el Milbrook Pro Wing Round en Reino Unido el equipo Dacia Sunriders pasó cuatro días en el centro Swipslamp en Gales para la primera sesión de pruebas en condiciones reales. A continuación, el equipo viajó a Francia al Château de la Tour, para vivir otro cuatro días de pruebas intensivas, en las que los tres equipos tuvieron la oportunidad de probar el Sunrider equipado con neumáticos BF Goodrich en el terreno accidentado y rocoso de la finca occitana. Cristina Gutiérrez se puso al volante del Sunrider durante los dos días en Gales, antes del nueve veces campeón del mundo de rally Sebastián Loeb, quien continuará con la fase de pruebas y desarrollo. El múltiple ganador de Dakar, Nasser Altiyad, probó por primera vez el potencial del Sunrider durante dos días en el Chateau de l'Asture. Sebastián Loeb volvió a subirse al habitáculo durante un día y medio, mientras que Cristina Gutiérrez concluyó la sesión. Tiffany Isnard, directora del equipo Dacia Sunriders, confirmó que la primera fase de pruebas superó con todas las expectativas y los tres equipos y el equipo técnico encontraron muy pocos problemas. El equipo ahora se está preparando para la próxima sesión de desarrollo programada para realizarse en Marruecos del 28 de junio al 5 de julio. Sunriders se probará en un terreno similar al del Dakar. La prueba inaugural del Campeonato del Mundo de FIA de Rally Raid en Arabia Saudita, prevista del 3 al 17 de enero de 2025. Cada uno de los pilotos han indicado sus conclusiones respecto al coche. Nasser al, -Al tiyad dijo, La primera vez que recogí a Sunrider fue la semana pasada, en el terreno accidentado de Château de l'Asture, y quedé realmente impresionado. Lo encontré fácil de conducir rápido y de alto rendimiento. Recorrimos 270 kilómetros el primer día y lo mismo el segundo. No hubo problemas y fue un gran placer conducir. Es un buen augurio para las próximas pruebas y no veo la hora de ir a Marruecos. Por otra parte, Cristina Gutiérrez dijo, tener la oportunidad de ver el Dacia Sandriders en acción y recorrer mis primeros kilómetros a bordo fue increíble. Me siento muy cómoda con los Sandriders, lo que me facilitó la adaptación a la categoría T1 ⁇ es bastante diferente a la categoría T3 en la que había estado pilotando hasta ahora. Todavía quedan muchos días de pruebas importantes, pero en general estamos muy satisfechos con el trabajo del equipo. No podíamos pedir más del coche que está en etapa de desarrollo y estoy muy impresionada con el nivel de rendimiento del Dacia Sunrider. Por otra parte, Sebastián sí, Loeb dijo, las pruebas salieron muy bien. Hice un día en el Reino Unido y dos en Francia. Trabajamos en la suspensión y el diferenciar para encontrar el equilibrio adecuado con el coche y estoy muy satisfecho con el resultado. El motor funcionó muy bien desde el principio y no tuvimos problemas con el coche. Es la primera vez que conduzco un coche que ya está preparado desde las primeras vueltas y no veo la hora de continuar con los ensayos en Marruecos. Y por último, Philippe Dunarvin, el director técnico del Dacia Sunriders dijo lo siguiente: Realizamos una serie de pruebas iniciales antes de poner rumbo a Marruecos para nuestra primera sección en un entorno real de rally ride. Hasta ahora todo ha sido sorprendentemente bien, sin ningún problema grave. Logramos validar todos los elementos básicos del motor. Trabajamos mucho más de lo esperado en los reglajes de la suspensión y se revisaron los reglajes de la transmisión con respecto al diferencial. Las suspensiones fueron objeto de estudio exhaustivo, no durante las primeras pruebas en Sweep lamp, sino también durante las pruebas de Chateau de l'Astour. Ahora bien, todavía tenemos mucho trabajo por delante para hacer los ajustes finales y tener el coche listo para la competición. Durante las pruebas pudimos observar que todavía hay algunos aspectos que mejorar en términos de instalación del equipo en el coche. Pero esto debería estar listo para nuestra próxima sesión en Marruecos. El sentimiento en general... Es, en cualquier caso, muy positivo. Ahora todo el mundo está trabajando duro para prepararse para Marruecos y tenemos muchas ganas de estar allí para poder continuar con la preparación para el Dakar. En definitiva, todo pinta muy bien para el equipo Dacia y podremos salir más aún de dudas cuando tenga lugar esta primera etapa en Marruecos. Tan pronto tengamos más información, la compartiré con vosotros como siempre. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y suscríbete y comparte. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Dacia, alízate.